Realmente me da mucho gusto estar aquí para poder acompañar a nuestra querida Águeda Lozano en la inauguración de una más de sus exposiciones en Casa Chihuahua, titulada La vida del metal, que viene a sumarse a la oferta y el desarrollo cultural de Chihuahua. Hace quizá poco más de 6 meses o más o menos, cuando tuve el gusto de recibir en el despacho del gobernador a Águeda y a Linda para conocer de este proyecto y poder desde entonces visualizar que el espacio peatonal alrededor de Casa Chihuahua y del Palacio Estatal podía y debía servir para albergar una exposición como esta. Cuando platicamos del proyecto, estábamos en una etapa complicada de la pandemia. Se nos hacía incluso lejos pensar en 6 meses y lo que entonces habría de significar una exposición al aire libre. Me preguntaron como para cuándo, gobernador, cree usted que estén las condiciones para presentar la obra de Águeda Lozano. Y me atreví a decir, creo que para mediados o finales de marzo, que es donde estamos llevando a cabo la exposición. Fíjense todo lo que tuvimos que hacer para tener esta exposición. Tuvimos que controlar la pandemia en el estado de Chihuahua y tener hoy los mejores indicadores. Somos el segundo estado en el país que ha logrado mejorar los 10 indicadores del control epidemiológico, en el control de la pandemia, para poder disfrutar, volver a disfrutar de este tipo de actos y de eventos que son tan necesarios para la sociedad chihuahuense. Tenemos ya mucho tiempo de manera muy consistente en el amarillo y esto nos permite poder tener exposiciones como esta y sobre todo el orgullo que significa esta exposición, porque se trata de Águeda Lozano. Águeda es una de las artistas más importantes de nuestro país y, por supuesto, es hija de esta tierra. No solo cuenta con una gran trayectoria, sino que nos ha regalado varias muestras de su talento y de su preocupación por impulsar las artes y la cultura en beneficio de las y los chihuahuenses, lo cual no podemos más que celebrar. Para nosotros es un motivo de orgullo decir que Águeda fue nuestra primera secretaria de Cultura en nuestro gobierno estatal, en donde imprimió su compromiso con un derecho que nosotros consideramos fundamental, que es el derecho a la cultura. Porque la cultura es un derecho humano que hay que valorar en sus distintas dimensiones, como elemento de identidad cultural, como factor de desarrollo social, como patrimonio cultural, como fuente de creatividad y expresión artística, como bienes y servicios culturales y, sin duda, como valor histórico que incentiva el crecimiento personal y espiritual de las personas. De modo que muestras como esta, que tienen lugar al aire libre, son de enorme contribución porque acercan la cultura a las y los chihuahuenses, a la vez que abonan a la convivencia y al disfrute del tiempo libre en el espacio público, adecuándonos también de esta manera a la nueva normalidad, lo que adquiere mayor relevancia ante los desafíos que ha presentado esta pandemia del SARS-CoV-2. Y que sea la obra de Águeda Lozano resulta una fortuna
pues la calidad de su trabajo la ha llevado a exponer en México, no solo en México, sino en distintos países, por supuesto en Francia, en Estados Unidos. Hemos tenido la oportunidad de apreciar la obra de Águeda Lozano en la explanada de Bellas Artes. Y ese privilegio que recientemente han tenido los habitantes de la Ciudad de México es ni más ni menos el que ahora vamos a tener sus paisanos chihuahuenses alrededor de Casa Chihuahua. Águeda ha obtenido varios reconocimientos internacionales, algo que también nos da mucho orgullo. Se ha convertido, pues, en una digna representante de nuestra tierra. Esta exposición de gran formato es la segunda que está completamente al aire libre. La anterior fue de Jorge Marín, que nos ha dejado las salas aquí frente a Casa Chihuahua, y es posible gracias a un esfuerzo conjunto entre el Fideicomiso Casa Chihuahua, Centro de Patrimonio Cultural y la Asociación Promotora de la Cultura Mexicana, Asociación Civil. Queremos que esta exposición en la calle Guerrero se convierta en una de tantas que nos permitan transformar este espacio en una sala exterior, con una oferta cultural permanente, y que ello también sea oportunidad para que más personas se acerquen y conozcan la riqueza artística que ofrece Casa Chihuahua. Que esta exposición ya inaugure de aquí y para lo que sigue en los tiempos un nuevo espacio cultural en Chihuahua de exposiciones al aire libre. Desde el inicio de la administración, cuando nombramos como secretaria de Cultura y nombramos a lo que antes era el Instituto Chihuahuense de la Cultura como Secretaría de Cultura y entonces a la cabeza Águeda, nosotros nos propusimos implementar una política cultural que fuera capaz de articular aspectos como el desarrollo económico, social y humano, así como la formación integral de las personas, fortaleciendo la identidad y brindando mejores condiciones de vida para la población. Con el fin de lograr ese objetivo, impulsamos ante el Congreso de Chihuahua diversas iniciativas que hoy son leyes. Chihuahua tiene nuevas leyes en materia cultural. Por supuesto, la Ley de Desarrollo Cultural, la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural y la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Y por otra parte, en colaboración con las y los alcaldes del estado, se han generado acciones culturales tales como la consolidación de la Red Estatal de Teatros o las actividades realizadas junto con la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua, el Festival Internacional Chihuahua, así como la promoción de la cultura infantil y las culturas étnicas. Esta última nos ha llevado a cumplir con la preservación y el desarrollo de las lenguas indígenas mediante la publicación de obras a través del Programa Institucional de Atención a las Lenguas y Literatura Indígenas. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar lo que se ha constituido ya en un referente a nivel nacional, el ECA Nahuéame, que es el esquema de financiamiento que creamos para el desarrollo cultural con base en el impuesto estatal sobre nómina, y que se ha constituido en el proyecto con mayor recurso a nivel nacional y un gran ejemplo para las demás entidades federativas. Además, sin mencionar el apoyo y reconocimiento a la aportación artística de creadoras y creadores, que ha significado una inversión aproximada de 12 millones de pesos en premios y estímulos directos. Es así como nuestro gobierno ha trabajado para potenciar un entorno propicio para la creación cultural, no solo para promover
la cultura y las artes en la entidad, sino para impulsar y reconocer la labor de nuestras y nuestros artistas, porque soy un convencido de que es el Estado, como entidad jurídica, el responsable de garantizar y procurar el acceso y distribución democrática de los bienes culturales. Así que, sin más, y aprovechando este evento, quiero saldar una deuda que tenemos. Nosotros el año pasado entregamos varios de los premios a los ganadores de la presea Gagüí Tonar. Entonces Águeda estaba en París y nos grabó un mensaje, y queremos aprovechar la inauguración de esta exposición para que en el marco de este evento podamos saldar un pendiente que teníamos con Águeda precisamente desde el año pasado, cuando ella resultó una de las ganadoras de esta presea. No la pudo recibir, diríamos materialmente. Recordemos que este reconocimiento lo reciben virtuosas y virtuosos chihuahuenses que han dejado una huella profunda, relevante, y que han puesto en alto el nombre del Estado. Y hoy nos pareció propicia la ocasión para hacer la entrega de este merecido premio de manera directa, personal y material. Y no podemos más que desearle mucho éxito a esta nueva exposición de Águeda Lozano. Felicidades y muchas gracias por toda tu trayectoria, por todo tu aporte y por seguir poniendo muy en alto el nombre de Chihuahua.